mi karawatatu. pera mi karawatatu. E tawasu korero. Ti 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 ti. Pera mi karawatatu. Kora mi karawatatu. E tawasu korero. Tau te. En el principio de los tiempos, Yanderú, el dios de los chiriguanos, no fue muy amable con ellos. De hecho, era un dios un poco fiaca. Lo único que hizo fue crear un chiriguano, le creó un gallo y se fue a dormir la siesta. Y le dijo al chiriguano que tenía que hacer todo: hacer salir el sol, hacer salir la luna, inventar a los seres vivos. Y él se fue a dormir la siesta. Y ahí quedó solo, el primero de los chiriguanos en una tierra reseca. Y lo único que tenía era un gallo. Y tenía hambre. No podía pensar en crear nada porque tenía hambre. Y miraba al gallo. Pero imagínense un gallo. Era flaco. No sabía si comérselo. No sabía si guardarlo como despertador. Y finalmente entre tantos pensamientos, se quedó dormido. Y fue el gallo quien a la noche lo despertó, diciéndole, ¡Cá bebé! ¡Cá bebé! ¡Cá bebé! ¡Cá bebé! el gallo le pedía que se lo comiese y que luego llevara su cuello a la montaña. Y el no le hizo callo, se comió el gallo y con el cuello fue hasta la montaña y ahí se escondió y los vio llegar a los diablos. El primer diablo en llegar fue un diablo líquido, todo dorado, que vino arrastrándose y se transformó en un diablo sólido, brillante. Después vino un diablo rojo que le salía una cara. Y atrás de esa cara le salía otra cara y otra cara. Y el último en llegar fue un diablo gaseoso, como una especie de nube que tenía ojitos de luz. Y cuando los diablos estuvieron reunidos, se pusieron a jugar a la taba. ¡Yeehú! Y apostaban y, y jugaban a la taba y apostaban. Y en ese momento, el primero de los chiriguanos tomó el cuello del gallo y sopló. Y lo que se escuchó fue algo así como ¡Ki -kiri -kiri! y los diablos alertados ante la salida del sol desaparecieron dejando una montaña de oro el dinero de las apuestas y el primero de los chiriguanos entonces salió de su escondite juntó todo el oro y empezó a bajar la montaña y a medida que bajaba amanecía y mientras amanecía porque estaba contento, iba pensando en tener una madre, iba pensando en tener primos, cuñados, y a medida que los pensaba, los iba creando. Y de pronto pasó junto a un charquito, y ahí lo vio nadando en el agua, un negrito del agua. Entonces, tomó una moneda de oro. La ató a un junco y se puso a pescar. Y apenas puso la moneda en el agua, el negrito salió. Y apenas salió el negrito, lo meó. Porque a los negritos hay que mearlos. Porque apenas uno lo mea, el negrito ya se queda con uno. Y apenas lo hubo meado, el negrito le empezó a decir, ¿yo le puedo presentar a la mujer más hermosa del mundo? Usted viene conmigo, vamos a pasar. Usted yo le presenta a la mujer más hermosa del mundo, no se va a arrepentir. Usted no sabe lo que es esa chica, venga conmigo. Y a medida que le decía esto, ese pequeño ser acuático y oscuro lo fue llevando hacia abajo y lo que parecía un charquito pronto se volvió una laguna y ya estaban abajo del agua y abajo del agua el negrito seguía diciendo y así fueron descendiendo y cada vez más profundo y lo que parecía una laguna se volvió un océano profundo, oscuro y cada vez más abajo, más inmenso. Y en esa oscuridad, el primero de los chiriguanos empezó a ver como lucecitas. Había como lucecitas en el fondo y se empezó a escuchar como unos tambores que hacían... Pensó que eran luciérnagas, pero no, eran negritos del agua, todos en el fondo, todos bailando, con antorchas abajo del agua, y apenas puso un pie en el fondo, ¡bum, bum, bum, bum! ¡Silencio total! Entonces vino un negrito del agua y le trajo una cabeza de toro, y ahí le presentaron a la mujer más hermosa del mundo. Que era hermosísima, linda era. Y al hombre le gustó. Y entonces se casaron. Armaron una comida, el hombre estaba bien, le armaron como una piecita ahí abajo del agua, vivían contentos. Una vida, la verdad, solo que el hombre empezó a extrañar a su madre, esta que había creado antes. Y le dijo a su mujer si ¿Sí podían ir a ver a la madre. Y ella le dijo que sí. Y entonces salieron del agua. Al principio mojados, pero después caminaron y se fueron secando. Y cuando llegaron a la casa de la madre, ¡ay! La madre se puso tan contenta de ver a su hijo con una mujer tan, pero tan linda. Y empezó a llamar a los primos, a llamar a los cuñados, empezaron a hacer chicha, empezaron a tomar, empezaron a festejar, estaban todos contentos, hasta que de pronto... Uno de los cuñados se dio cuenta que la mujer más hermosa del mundo se había vuelto horrible. Tenía como un ojo colgando, la nariz ganchuda, un diente largo le cruzaba la pera y una teta larga casi tocaba el piso. Y cuando todos la miraban ella dijo, ah, bueno, está bien, está bien, está bien. se dieron cuenta, está bien, está bien. Yo vine a avisarles que el mundo se va a acabar. El mundo se va a terminar. Cuando la luna se ponga roja, el mundo se va a acabar. Metan dos nenes en una vasija porque no va a quedar nadie Ahora yo me, me retiro porque porque yo me voy. Me retiro porque yo me voy. Y así, caminando para atrás, esa mujer que se había vuelto vieja y horrible desapareció de la escena. Entonces el primero de los chiriguanos salió y observó la luna. La luna se estaba poniendo roja porque un tigre se la estaba comiendo. Y el agua, el agua empezó a salir del piso y le tapaba los pies y le tapaba las rodillas y desesperado buscó a dos nenes que no querían, un nene y una nena, no querían ni a la fuerza. Los metió en una vasija y les puso semillas y les puso frutos y los tapó con un cuero. Y cuando este hombre, el primero de los chiriguanos, tapó con un lienzo la vasija, el agua los tapó a todos y no quedó ni uno solo, excepto los niños. Aquellos niños flotaron en esa vasija durante mucho tiempo y lentamente el agua comenzó a bajar y la vasija se asentó en el barro y un día el barro se secó. Y esos jóvenes pff, destaparon el lienzo y de esas frutas comieron y de esas semillas plantaron. Y de allí, de esos primeros jóvenes, venimos todos nosotros. Les acabo de narrar un mito de la creación chiriguano del pueblo abaguaraní, recopilado por un antropólogo que se llama Rubén Pérez Bugallo. Y un día escuché que cuando llega la noche, los chiriguanos hacen un fuego y alrededor de ese fuego forman un círculo y cuentan cuentos, cuentan historias todas las noches. Y cuando les preguntan... ¿Por qué cuentan cuentos? Ellos dicen porque tienen miedo. Y yo los comprendo. Porque cuando cae la noche en el monte, los animales nocturnos empiezan a gritar. Y gritan tan fuerte que a veces para poder comunicarnos nosotros también, las personas, tenemos que gritar. Y en esas circunstancias no es bueno que alguien esté solo en el monte. Y por eso... Los chiriguanos forman un círculo y por eso cuentan cuentos porque frente al miedo inmenso de la negritud de la noche no huyen porque no hay a dónde no atacan porque el miedo está dentro sino que ellos abrazan al miedo y lo abrazan con cuentos y allí. Instalan ese viaje hacia el universo de las historias. Allí construyen un hogar. Allí están a salvo. Y yo también, como narrador oral, como cuentero, he aprendido a abrazar al miedo y a abrazar las diferencias y a confiar en ese abrazo. Y ese abrazo me ha llevado, me ha traído hasta aquí, me ha llevado a muchos lugares. Recientemente estuve en la comunidad Abaguaraní, en Pichanal, en Tartagal, y allí conté cuentos. Conté cuentos en una iglesia. El padre Martín, un cura franciscano, acomodó los bancos de la iglesia formando un círculo. Vinieron unas 150 personas y yo les conté historias. Y les conté este mismo mito de la creación, el mito de la creación chiriguano. Y ahí la vi. Y sus ojos, vi la sabiduría que flotaba en esos ojos. Y cuando terminé de contar, me acerqué a ella y la escuché, porque el cuento de la abuela es sagrado. Y por eso quiero presentarles a Andrea II de Pichanal. Eh, yo me llamo Andrea Segundo, nacida en la loma de, de, del ingenio San Martín del Tabacal, ahí es donde nosotros éramos todos Aba, Aba Guaraní. Y nosotros siempre buscamos el humaraén, tierra sin mal. Para nosotros eh, la palabra es sagrado. Y cuando nosotros hablamos tenemos que hablar con cariño, con respeto con moruao, morerecua, como nos dice, ¿no? El moruao es la abuela. Por eso, siempre el cuento de la abuela es sagrado, porque es moruao. Nosotros, el templo es el... no tenemos templo, el templo sería la casa, ¿no? Y así uno tiene pudor, tiene dignidad y tiene tiempo para todo, para compartir. Yo, muy conforme también de dar este conocimiento, y yo creo que usted es algo una persona seria porque usted no ha venido porque quiere, una. Su espíritu lo impulsa. Pero todo ese impulso no es de usted, sino todo el espíritu de que usted ha ido conociendo, entonces quiere llegar. Y usted siempre recuerde, desde que amanece, pídale el amor al, al Dios sol y a la abuela luna. ¿Por qué? Porque usted va a iluminar, usted va a mostrar. Y cuando se levante, mire al sol, pídale que le ilumine el camino. La luna de noche que no se le oscurezca nunca su mente y su ser. Siempre su mente, su cuerpo y su alma esté siempre con la iluminación de la luna y del sol y toda la estrella. Después de hablar con Andrea, me enteré de que ella había sido una de las fuentes, había, había sido, sido una de una las de personas, personas que, que le contó esas historias, historias a, Rubén a Rubén Pérez Rualla. Rualla. Entonces, Entonces comprendí, comprendí que el espíritu, que el espíritu me, me había llevado, llevado hasta allí y que las historias, las historias abrazan el miedo. Las historias nos unen, los cuentos, los mitos, las leyendas, nos permiten encontrarnos. Allí mora el espíritu y ese espíritu, si nos entregamos, nos cuida, nos lleva y nos protege, nos hace poderosos, pero no somos nosotros, sino es algo que está más allá de nosotros. Por eso digo que contando cuentos, Podemos abrazar eso que no conocemos, abrazar las diferencias, abrazar el miedo. Cora mi caraguata, espera mi caraguata, y te vas a joder, cálvate. Chi, 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 espera mi caraguata, corta mi caraguata. Y tawas, Corero, tawate, es. allá están los, los chaguas, para allá están los otros. Y, y aquí hay una piedra grande, y Volver es como que está esperando y damos vuelta y los saludamos.